noche voy a dedicar una parte de la energía del día de hoy, por supuesto, como siempre, para todos los artistas nuevos argentinos, para que tengan mucha suerte y que puedan ubicarse en el sitio que les corresponda por talento. Y ojalá que no se tengan que conformar con ningún punto menos, porque lo que corresponde, corresponde. Así que para ellos, que tengan mucha suerte y que puedan tener muchas oportunidades este año para mostrar sus, las cosas que ellos, que los chicos quieren hacer artísticamente. Y por otro lado, bueno, dedicar también una energía positiva para la patrona, la esposa de Ramiro. Está pasando por un momento cuando menos dificultoso. Entonces, yo me dice Ramiro, che, bueno, hay que un tratamiento, sale mucha guita. Un tratamiento para que una persona deje de sufrir, o por lo menos paliar la situación, bajar el dolor, sacar algún peso de encima del cuerpo o de la mente de la persona en cuestión, eso vale guita. A mí me gustaría que todos los farmacéuticos del mundo pusieran a disposición todos los aparatos del mundo para toda la gente del mundo y que no costara un solo centavo. ¿Puede suceder eso? ¿Puede ser posible? Claro que sí. Entonces, toda la medicina no se habla más de guita. Yo me siento mal y me duele el dedo acá, usted me da un favor, me cura acá y ya está, eso es todo. Bueno, no es así. A veces hay que agarrar guitas. Entonces, en este momento, todos estamos haciendo una remada para colaborar simplemente. Cuando se puede, se realiza y ahí termina la cosa. Una acotación de mi parte es que si me pedís que tire esta pared abajo, por lo menos dame un martillo pequeño. Porque yo voy a tardar mucho tiempo, un año y medio, ¿no? ¿Sí? Pero la voy a tirar. Pero no me pueden pedir que voltee la pared con mis manos, porque se van a romper mis manos antes de que se rompa, mucho antes de que se rompa la pared. Entonces lo que está por fuera del alcance del manejo humano, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero saber íntimamente que uno hizo todo lo que correspondía en el momento que correspondía para paliar la situación, eso estamos haciendo en este momento acá. Así que un gran agradecimiento de mi parte para todos ustedes, para mis compañeros de banda que me acompañan en esta actuación, para todos ustedes, para toda la gente del sonido, iluminación, la gente de la casa que nos permite esto, y el motor de todo, Ramirito. No es Ramirito, es Ramirito. Quisiera invitarlo a Ramiro al escenario, si está por ahí. Ramiro. Ahora yo voy a preguntar, porque yo me acuerdo del año 86, 87 fue la de Valle, ¿87? ¿Y qué estábamos en Mar del Plata? No. ¿Dónde fue? Estadio Chico. El Negro Tony. ¿Qué tocamos con la banda Marrón? No. Después, posterior. Después. Ah, sí. ¿Y qué hacíamos? Marrón. ¿Y qué año fue ese? 87. 97, 2007. 30 años, junto con el conejo que también está por ahí. El marroquí está también, armate una bomba. Venía el marroquí y dice, vino el marroquí, armate una bomba. Y
no podía nunca porque no tenía, le faltaba la nitroglicerina, no la podía bajar. Exactamente, unos conectores, pero faltaba el elemento explosivo. Recuerdo muchas situaciones, pero sobre todo en Mar del Plata. En Mar del Plata había unas chicas. Perdón, hay una que está hoy acá. No voy a decir más nada. Ese es un rinoceronte en celo. Que nos dijeron, che, luego no tienen un mango. No tienen, está muy mal. Y nos convidaron ravioles. Ravioles, fideitos, Nesquik. Teníamos leche. Qué mal. No, terrible época. Bueno, y de esa época hasta el día de hoy, siempre en contacto con Ramiro, haciendo una cosa, dos cosas, tres cosas, un montón de cosas que hacíamos antes y ahora por ahí, en una manera más humilde y sencilla, la continuamos haciendo. Es un gran placer para mí. Quería llamarlo a Hugo, está por ahí, Hugo. Huguito Gutiérrez, señores. Este es Huguito Gutiérrez. Yo recuerdo, era muy chico, y el duende, que era re chiquitito, íbamos en un tren y el duende le decía a este, no, este le decía, ¿dónde la querés? Y el duende le decía, acá. Y entonces, Huguito golpeaba una chapa y sonaba de una manera, y en el tren, íbamos a Mar del Plata. Hugo Gutiérrez, Ramiro Villar, que estaba por allá, El Patón, para yo, Lucho Bravo, Omar Piñeiro. No, pero en un tiro fuimos los cuatro solos con el tronco móvil. Con Patón y Freddy. Hugo Gutiérrez, Patón, Freddy y yo, en un Dodge Coronado. El Dodge Coronado tenía las cuatro patas lisas y teníamos dos patas de repuesto también lisas, porque seguro que se iban a reventarlas, no llegaban a reventar. En el techo andaba con alambre así, y todo el auto lleno de equipo, y las ruedas de adelante estaban así y así, y la dirección funcionaba para un lado solo. Yo agarraba el volante, lo agarraba de este lado y me colgaba así. Y ahí iba derecho. Si lo soltaba, hacía ¡pum! Y se iba para acá. Y era Corona, porque se le había caído la D y la O, era un 2 de Corona. Entonces cuando salimos, íbamos para Mar del Plata, empieza a llover. Buenísimo. ¿Por qué? Porque no gastamos cubierta. Y entonces, en esa época, la ruta 2 tenía dos zanjas provocadas por los camiones y su enorme carga. Y entonces había como dos charquitos interminables. Entonces yo lo pongo ahí arriba y el otro iba y la dirección iba flotando, era una cosa magnífica. No gastamos nada. Hasta la primera curva. La curva, el otro no dobló. Menos mal que había un poquitito de banquina. Y así llegamos. Qué cosa del banco. 14 horas de rama. Velocidad máxima, 72 kilómetros. Compañeros de muchos años y de aventuras con los muchachos. Una cosa increíble. Entonces, después de tantos años, una juntada de estas nos provoca sonrisas a todos y buena onda para enroscar la oreja y que salga todo lo mejor que se pueda. Acá estamos empujando todo. Un aplauso para que se sintetice una energía positiva. Muchas gracias. Y uno, y dos.
Federico Benzotti, Elio Stricado, Federico Benzotti, Beto Rini, en Barrio, Beto Cotillo.